Hola a todos, bienvenidos a otra nueva sesión de Enrique Responde. Bueno, ya sabéis que me esfuerzo todo lo posible en contestar vuestras preguntas. Vuestras, muchas de vuestras preguntas son una, un poco ambiguas, muy, general, muy generales. Bueno, y claro, mmm, pensar siempre una cosa: ¿eh? que no hay respuestas para todo el mundo. Hay respuestas, pueden ser cinco personas que me pregunten las mismas cosas. Y la respuesta para cada persona es muy diferente. Pero si sois precisos y concisos y centráis bien vuestra pregunta, yo por lo tanto lo podré también ser a la hora de responder. Pero ahí lo vamos. Me, me voy a esforzar al máximo para que quedéis tranquilos y al menos os haré pensar un poco para que arregléis eh, vuestra vida. Un consejo. La causa de lo que os está ocurriendo en vuestra vida no está fuera. Está en nosotros. Y eso nos da el poder. Si esperamos que los demás cambien... Eso nos va a paralizar y luego repetiremos la historia, porque tenemos, hemos dado una orden. El cambio tiene que estar fuera, entonces no vas a hacer nada. Aclarado para muchas, para muchas preguntas que me vayas a hacer. Adelante. Bien, eh, aquí quizás puede haber muchas respuestas, pero nuestra, nuestra mente y nuestro inconsciente sigue funcionando constantemente, no para. ¿no? Algunos autores dicen que soñamos como para poner orden a las ideas que hemos tenido durante todo el día. ¿no? Acumulamos muchos bits de información de los cuales somos muy poco conscientes de ello. Hay cantidades, miles y miles de bits de información que se van acumulando y se tienen que expresar. Si encima hemos estado estamos obsesionados por algo, si nos está preocupando algunas cosas, es muy probable que nuestro inconsciente muchas veces, cuando tenemos un estrés, nos da como unas soluciones y esas soluciones muchas veces son los sueños. Yo soy una persona que me ha acostumbrado muchísimo a enviar mi estrés al inconsciente, luego tengo un sueño es un sueño que recuerdo y entonces yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero claro, no me dice, no me dice tienes que hacer esto, Enrique. ¿eh? sino vives eh, una experiencia, uh, un simbolismo, ¿eh? como si fuese una película y luego sabes lo que tienes que hacer. ¿no? O sea, Por lo tanto, soñar es, es una forma de poner en el orden las ideas que hemos tenido el día y una forma también de conectarnos con el campo cuántico, el campo de la inteligencia infinita. Bueno, opuesta es: eh, yo tengo un padre alcohólico y me caso con un, con un hombre eh, que es astémico. No, 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 toma, no toma alcohol ni que se lo recomienda el médico. ¿no? Y, ahora, y, el, y el complementario es: yo tengo un padre alcohólico y me caso con un hombre que tiene problemas con el alcohol. O sea, o, o tengo un padre que ha sido muy violento con mi madre, por ejemplo, eh, o, o mi madre ha sido muy sumisa. ¿Eh? Y entonces yo heredo la información de mi padre y vivo con una mujer sumisa. Esa sería directa. O puede ser que yo, eh, reparando a mi padre, sea un hombre sumiso, eh, siempre sirviendo a las mujeres. Si quieres que te conteste clarísimamente, tendríamos que definir qué es tóxico. Pero yo pienso que todos somos tóxicos. ¿eh? Entendiendo por tóxico, eh, cuando realmente eh, manipulamos a las personas para que éstas hagan aquello que nos gustaría que hicieran. ¿no? Cuando uno empieza a darse cuenta de que eso lo hacemos de una forma muy sutil y la mayoría de las veces inconsciente, eh, y empezamos a darnos cuenta de eso, entonces empezamos a cambiar y ya lo somos menos. ¿no? Pero eh, hay realmente hay papás y mamás tremendamente tóxicos. Por ejemplo, una toxicidad muy importante es la sobreprotección. Hay mamás y papás que tratan a sus hijos que tienen 25 años como si fueran niñitos pequeños, ¿no? Pero también la toxicidad puede ser al revés, ¿no? O Son sea, papás que no se, no se preocupan absolutamente de sus hijos, ¿no? Al final, eh, uno que vive la toxicidad no la vive por mala suerte, ni les ha tocado unos padres que eran que, 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 que un poco raros, sino que en definitiva uno al final tiene que dar el salto y darse cuenta. Hasta qué punto nuestras, no, estamos sometidos a esas lealtades familiares hacia aquellas cosas que nuestros padres esperan que hagamos de nosotros, porque si no nos sentimos queridos, etcétera, etcétera. De hecho, el propósito de esos programas que estamos haciendo, esas sesiones, en el responde, en el más cerca, etcétera, etcétera, es para que nos demos cuenta que al final tú tienes el poder de decidir con tu vida y que tú no te debes nada a nadie, salvo a ti mismo. Bien, se llama cultura. Eh, si hablo de la cultura más moderna, vamos a partir de Constantinopla. Eh, los romanos, por ejemplo, tenían el sexo, no sexo, no había sexo homosexual, el sexo era. Tú tienes sexo con quien te daba gana. Ni te hablo de los griegos ya, ¿no? Entonces surgió, en nuestra cultura estoy hablando, surgió la Iglesia Católica, para, para servir a Dios no hay que tener sexo, y bueno. Eh, Ahí están las historias que conocemos, eh, los lados oscuros de la iglesia mismo, ya que estamos hablando de eso. ¿no? O sea, cuando tú prohíbes algo, cuando prohibimos algo y lo metemos en el inconsciente, eso se va a manifestar. ¿Por qué el sexo? Porque es poder. El sexo es poder. El sexo es la, es la esencia de la vida, el poder de la vida. Entonces, uh, controlar el sexo, um, hay que hacerlo así, no hay que hacerlo así. Entonces, es una forma de dominar voluntades, etcétera, etcétera. Y, bueno, y esa represión pues, va a la sombra y se acaba mostrando en la sociedad. Y nunca nos olvidemos de algo. ¿eh? O sea, lo, lo que ocurre en el mundo con relación al sexo es una expresión de ese inconsciente reprimido. ¿no? ¿Por qué el sexo? Porque el sexo es el, poder, es el poder esencial de la vida. Hay muchas sectas, religiones que utilizan el sexo. Hay técnicas como el tantra, etcétera, etcétera, para subir la energía del kundalini. En fin, hay un montón de... De muchas cosas en el mundo para distraerte. El sexo es, tendría que ser libre, cada uno tendría que tener sexo con quien le diese la gana y punto. Bueno, yo últimamente ahora no tengo sueños recurrentes, pero sí, todo el mundo tiene sueños recurrentes. Cuando hay sueños recurrentes, eso es muy importante prestarles atención. ¿eh? El inconsciente está enviando mensaje, ¿eh? hay que interpretarlo. ¿Eh? Eh, repites una historia, la vuelves a repetir, y la vuelves a repetir, entonces es que hay una, hay, un, hay una historia que se quiere mostrar en tu vida, o, o que puede ser una solución. A un estrés, igual quieres marcharte de casa o te quieres divorciar o quieres hacer un viaje o quieres que me haga de trabajo y hay unas creencias que te bloquean para hacer eso. Entonces el sueño se va repitiendo como que tienes que salirlo. Eh, si son recurrentes, la atención que tienes que moverte, ¿eh? porque el inconsciente avisa, avisa, avisa hasta que al final avisa eh, de una forma más seria y avisa pues en el cuerpo físico. Bueno, como siempre os digo, Campeones, campeonas, uh, no os machaquéis muchísimo, observaros, vigilar vuestros juicios, vuestros, pues siempre nos estamos proyectando y si sí, tú tienes el poder de, de decidir cómo quieres vivir tu vida. Tú no debes nada a nadie salvo a ti mismo. Nos vemos hasta la próxima.